El anuncio de cuarentena supondrá un duro golpe para el turismo y la aviación, dos sectores con efectos devastadores, a su vez en la hostelería y la economía británica en general, según afirman desde la Asociación de Operadores de Aeropuertos. Se hará una excepción con los vecinos irlandeses, así como con los camioneros que transporten mercancías básicas. El plan de desescalada incluye también la reapertura de los centros de jardinería, con medidas de distanciamiento social, y se recomendará el uso de mascarillas en el transporte público. La posible reapertura de los colegios queda aún supeditada a los informes técnicos, así como al aprovisionamiento de material de seguridad tanto para los docentes como para los alumnos. El gobierno británico ha anunciado que invertirá cerca de 300 millones de euros en mejorar y aumentar la red de carriles de bicicleta para que la gente comience a utilizar este medio de transporte y evite en lo posible el metro y los autobuses.